Buenas, soy Andrés Maduro de Finca Drácula, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un bonsai de orquídeas, exacto, yo creo que no he encontrado nadie más que ha hecho estos y van a ver qué bonitos pueden quedar. Este video es parte de un live que mostramos en nuestra cuenta de Instagram y por eso van a ver un poco más de interacción. Siéntense y aprendan un poco. Para hacer un bonsai de orquídeas, no vamos a estar haciendo el bonsai tradicional que es del árbol torcido, hecho en miniatura, sino vamos a estar haciendo los bonsai que son de piedra y le vamos a incorporar las orquídeas a esos bonsais. Esos bonsais a mí siempre me han gustado porque son como pequeños paisajes y quedan muy bonitos en donde sea que se pongan. Cuando van a ver, el material más importante para esto es el pote. Y este es un pote que yo creo que es chino, no es tanto japonés. En verdad los japoneses sí tienen en su cultura unos bonsais, le llamamos así, que lo hacen a base de la planta llamada Neophenicia falcata o Vanda falcata, que es una planta muy bonita y es una orquídea que puede llegar a valer cientos de miles de dólares por lo bonita que es. Y ellos la ponen en unas bolitas de musgo. Esa es otra técnica, algún día de repente tengamos esa planta aquí y podré enseñarles cómo se hace la bolita. Y obviamente esas tienen un pote muy especial porque el pote tiene que ir con la personalidad de la planta. Entonces, ya después que tienen el pote seleccionado, verán que los potes de bonsai tienen agujeros en ellos y eso es para ayudar al drenaje. Como nosotros no vamos a estar sembrando plantas directamente en el pote, lo único que tenemos que pensar es que no se salgan cosas por ahí. Yo le voy a poner una pequeña, voy a taparlo con un poquitito de este sarán de piso. El sarán de piso es una malla, hoy en día le dicen, para que suene sofisticado, le dicen geotextil. Porque es una malla porosa que permite que el agua pase y que las raíces no pasen. Yo lo uso mucho en jardinería porque yo la puedo poner en el piso y solo abro los huecos donde quiero poner las plantas y ellas van a crecer. No tengo que estar entonces sacando monte porque ellas solo van a crecer en esos lugares. Ya tapé los dos huequitos. Hay personas que le ponen un poco de goma. Aquí yo no lo voy a hacer porque no estoy tan preocupado de que se salga la tierra o los materiales. Entonces, acá el elemento que le va a dar el carácter a esto van a ser las piedras. Estas piedras son las que pude conseguir aquí en el jardín. Yo preferiblemente les recomiendo que consigan piedra poma porque en verdad esto va a quedar muy pesado al final y con piedra poma pueden hacer esto mucho más liviano. Hay unas piedra pomas bien bonitas que se pueden conseguir como por el valle, que tienen formas bonitas y son mucho más livianas que esto. Y se corrió un poco esto. Entonces, cuando escogen las piedras, se necesitan tres piedras. Porque hay que hacer una imagen que es como un triángulo. Aquí estas dos yo las voy a pegar y voy a poner entonces la tercera piedra aquí y se forma un triángulo. Esto es muy importante cuando escogen las piedras, que escojan una piedra más grande, una mediana y una chiquita. La más grande que trate de que sea puntiaguda para acentuar el triángulo. Si tienen un triángulo ya van en buen camino y no le metan mucha mente, miren la figura de frente, si se ve un triángulo, está bien. Entonces, ya después que yo acomodo la piedra, voy a dejarle como una cuevita aquí bien bonita, que trato de que esté bien estable. Voy a echarle un poquito de cemento, aquí una mezcla que preparé hace poquito. Este cemento es, en verdad, no es una fórmula especial, es solo arena con cemento y yo se lo voy a poner más que todo para que se solidifique
y me ayude a mantener la piedra en su lugar. Pero no hace más. Solo lo voy a hacer con las grandes porque son las que tengo más miedo de que se me caigan. Como ven, yo lo único que estoy haciendo es acuñando las piedras con el cemento. Y trato de no tapar el hueco, porque si tapo el hueco, lo que va a terminar pasando es que el agua no puede salir y después se empoza y se puede podrir lo que sea que ponga aquí. Si embarro el pote no hay problema, porque incluso el día siguiente yo puedo venir y volver a y rasparle el cemento que quedó fuera del lugar o que quedó feo. Estoy tratando de no tocarlo para que no se me deshidrate la mano. ¿Ok? Entonces, hay algo que tienen que tomar en cuenta cuando usan cemento en jardinería, y es que el cemento es alcalino. El alcalino significa de que si yo siembro una planta aquí, ahorita o al poco tiempo de haber hecho esto, esa planta lo más probable es que no se va a sobrevivir y se va a morir. Tape verde no, porque esto es muy pesado, esta piedra, y yo quiero que se mantenga firme. Entonces el miedo que yo tengo es que se mueva y después se me caiga la piedra. Y si van a ver, los paisajes más bonitos son los que tienen posiciones de las piedras más imposibles. Entonces un poco de tape no lo va a hacer, y también yo no creo que el tape va a agarrar contra la cerámica del pote. Entonces, como decía, el cemento es alcalino, lo que significa de que yo no puedo sembrar plantas aquí hasta que ella pierda la alcalinidad. El pH es muy alto también. Entonces, yo voy a continuar este tutorial y voy a hacerlo hasta el final, pero mi recomendación cuando hagan esto es que hagan esta primera parte, déjenlo así con el cemento, dejen que frague, o sea, el cemento para que se ponga duro y que no se rompa, en 24 horas él ya va a estar algo durito, pero él demora un mes en fraguar. En ese mes, manténgalo en un lugar húmedo. Es más, yo a veces lo que hago es que lo pongo en la quebradita y lo meto bajo el agua y lo dejo ahí que él absorba el agua, porque el agua es el que hace que se ponga más duro. Si yo lo dejo aquí al sol, él va a secar, pero nunca va a ponerse muy duro y después se me puede romper. Después de que ya fraguó, entonces es muy importante lavarle el cemento y ponerlo, lo que hace mucha gente es que lo pone en cubetas con agua, lo dejan ahí y cada día o cada dos días cambian el agua y miden el pH hasta que el agua se mantenga neutro. Como vamos a hacer un paisaje y vamos a estar usando orquídeas que tienen que estar a una altura, entonces yo esto no lo puedo hacer directo en la tierra porque la orquídea tiene que caer. La orquídea que a mí más me gusta para este tipo de actividad son los dendrobium. Y hay muchos dendrobium, especial los de Nueva Guinea. Este dendrobium es Victoria Regina. Miren qué flores más bonitas. Ellos tienen como ya una forma como bonsai, que el pseudobulbo como que se ensancha de una manera imposible. Pero este en particular es muy grande para este trabajo que vamos a hacer aquí. Hay unos que son más chiquitos como el dendrobium Cupersoni, y el Cupersoni la ventaja es que las flores duran 6 meses, pero es una planta de frío. Hay unos que son de clima intermedio que de repente les puedan funcionar, de repente unos bulbophyllum pequeños, y los que están aquí en Panamá, lo mejor que pueden usar para esto en calor son tolumnias. Yo voy a usar aquí un epidendrum. Este es un híbrido que hicimos aquí en Finca Drácula. Es un Epidendrum Panama Ruby, que es un cruce entre Porpax por Medusa, y es uno de los híbridos más populares que han salido de Finca Drácula. Entonces, aquí yo tengo uno que está creciendo en un tronquito de huitite. Entonces, yo lo que quiero hacer es colocarlo aquí así. Que
parezca como un precipicio, que está creciendo sobre un precipicio. Entonces, yo una vez traté de poner esto directo sobre la piedra y no prosperó. Hay orquídeas que sí lo pueden hacer, hay orquídeas que están acostumbradas a vivir en piedras, pero este no es una de ellas. Así que lo que voy a hacer es, voy a ponerle este tronquito. Este lo acabo de cortar del jardín y lo que le hice fue que le puse una pequeña masita de fibra de coco y lo enrollé con un poco de como de hilo de algodón. Esto lo voy a poner aquí y él me va a servir de soporte para el epidendrum, como ven aquí así. Entonces voy a usar un poco de alambre dulce para tratar de agarrar el tronquito a las piedras abajo y que no me baile tanto. Esto yo sé que no es algo muy permanente y es algo que me gustaría que fuese un poco permanente. De repente, si uno encuentra un tronco que pueda seguir creciendo o que no sé, traten de buscar algo que no se desintegre tan rápido, porque los troncos con el tiempo se empiezan como a disolver, como a podrir. Entonces aquí lo que ven es como él tiene estas tres ramitas, yo puedo entonces agarrar esto aquí a una de ellas. Voy a usar el alambre también. Ok, y ahí se nota de que se mantiene un poco firme. Entonces vamos a ponerle, yo tengo aquí unos tronquitos que saqué del jardín bien bonitos, de repente voy a tener que cambiárselos, pero me gusta cómo se ve. Y aquí hay otro, estos tienen musgo que está vivo en verdad, así que tampoco es que anden buscando musgo ahora en el bosque. Pueden hacer esto sin tener que ponerle musgo del bosque y con cuidarlo y echarle agua, van a haber plantitas que van a crecer y con eso es suficiente. Entonces ahora estamos cubriendo la ramita con un poco de musgo y ya vamos viendo que se va formando el paisaje. Entonces ahora lo que toca es rellenar el pote. Aquí tengo para esto un poco de gravilla. Ellas también sirven para acuñar las piedras. Listo. Yo sé que esto es un poco pesado. Yo no espero estar teniendo que mover esto mucho, porque seguro va a dar un dolor de espalda. Pero de igual manera, si pueden conseguir piedra poma, lo recomiendo un poco más que esto. Entonces, ya falta poco. Ahora tengo aquí otro trozo de sarán de piso. Vamos a cortarlo para que embone aquí. A ver si me quedó bien. Ya hay más o menos. No tiene que ser perfecto, después de eso se arregla. Ya teniendo esto aquí así, las partes donde no le puse, le voy a poner aquí el musguito. Yo en verdad, más que el musgo, hay unos cubresuelos que se pueden usar que son bien bonitos y que, cuando digo cubresuelo me refiero a plantas que no crecen muy alto. Mañana que vamos a hacer otro de estos, pero con suculentas, esos sí van a ir sembrados directo en el pote y van a ver que tenemos unas suculentas que son como un cubresuelo, que son como una hierbita y que cubren todo. Entonces ya teniendo esto aquí así, puedo venir con la arenita decorativa. Se imaginarán que el sarán de piso es para que la arenita no se hunda entre las piedras y me dure más.
Esta es una arenita decorativa. Se llama, es una gravilla. Hay lugares que las venden. Pueden usar arena de río también. Solo que a veces la arena de río tiene un color como más grisáceo. También pueden usar como cuarzo picado. Hay muchas variantes. Lo otro que puede ser muy bueno, sustrato de pecera, que ellos venden, para peceras venden unas piedritas chiquitas que son como cremitas, y esas son bonitas también. Aquí yo estratégicamente usé un Epidendrum Porpax por Medusa. El Epidendrum Porpax es súper fuerte. Si ven, las hojas son carnosas, son como una suculenta. En verdad son una suculenta. Entonces, este, nosotros aquí en el verano los regamos una vez al día, una vez cada dos días, y ellos se dan muy bien. Ya si quieren usar una planta un poco más delicada, que sea no tan suculenta, si requieren un poco más de riego. Y es el cuidado que le dan a la orquídea normal, no varía en nada, sino que ahora está puesta en un paisajito bien bonito y no está puesto en un pote solamente creciendo, pues. Esta planta no, pero con una tolumnia, que es como una pequeña oncidium, sí se daría muy bien el calor. Es más, si tienen problemas con el musgo, les recomendaría es que simplemente cubran todo con una gravilla así, y así no se tienen que estar preocupando, si no se concentra con esto. Y de rellenito lo que pueden hacer es que en vez de musgo usen una planta bajita, como las que quedan muy bonitas en esto son las mondograss miniatura, porque parecen una hierbita y se da muy bien en David. Si yo no siembro nada de aquí para abajo, sí, ella no va a pasar nada. Pero si quieren poner musgo, quieren poner plantitas abajo, incluso pueden poner otras orquídeas. Aquí tengo una Stelis. Esta Stelis se cayó de una rama de nuestro jardín. Y entonces, estén atentos, vamos a hacer un video de rescatando orquídeas, en donde vamos a agarrar orquídeas que se han caído de los árboles y las vamos a poner en otros árboles. Y se puede poner, este no lo voy a poner porque a mí me gusta que este sea el punto focal. Y si pongo esto, tendría que poner otro elemento para que hayan tres. No puede haber nada en pares. Entonces, de repente lo puedo poner aquí como una esquina que no moleste. En los estilos asiáticos, uno busca que se vea natural. Y en natural, tú no ves dos árboles creciendo así. Dos crea como conflicto y crea como la mente trata de organizar las cosas así como en 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, al poner números impares, como que es más relajante porque es más natural. Y con esto concluimos el tutorial de cómo hacer un bonsai de orquídeas. Esta es una idea y ustedes pueden usar su imaginación para hacer bonsais como este o mucho más bonitos. Espero que esto los haya inspirado. Este video es el primero de varios que vamos a hacer live en Instagram. Así que si no nos están siguiendo, síganos en Instagram para ver los próximos videos que hagamos en vivo y pueden hasta hacer preguntas mientras los estoy haciendo. Y también vamos a estar haciendo otros videos de tutoriales de hacer otros bonsai y otras actividades aquí en la finca. Muchas gracias por vernos. Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo ya mismo para estar atento a los próximos videos que hagamos. Muchas gracias y hasta la próxima.